Seguimos con más. Los, Los desvelados, desvelados con Víctor Camacho ya continúan. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles y sobre todo por marcar nuestras líneas telefónicas, precisamente en la Unión Americana, nuestros números. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales puede localizarnos en Twitter bajo los desvelados, en Facebook, los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche con nosotros Carlos Guzmán de visitándonos desde lejanas tierras, Ciudad de México, eh, aquí en las montañas rocallosas, pues platicando precisamente de las impresiones. Es que realmente hay mucha información desvelada, Simplemente el tema de seres extradimensionales es algo tan apasionante porque también no podemos generalizar, Carlos, de que todos los seres extraterrestres sean extradimensionales. Posiblemente puedan este manejar esa tecnología. Pero no significa que posiblemente vengan de otra dimensión, sino que se puedan transportar de esa forma, no sé, digo. Sí, este, así es, Víctor. Eh, hay que recordar que eh, la explicación al fenómeno de los ovnis no solamente para mí es una, sino que eh, es una cuestión múltiple que, que si sí vienen de otro planeta para mí, sí, sí vienen de algún otro lugar físico, Ajá. que inclusive pues estas hipótesis se manejan ya desde hace muchos años, en donde se dicen que vienen del futuro, bueno, sí, también pueden pues ser sí, por la diferencia, eh, no sé, de tiempo, espacio y todo eso. Y la esto. tecnología que ellos, claro. que ellos traen, uh -huh. eh, y que si son seres que vienen de otras dimensiones, y está comprobado ya por la física cuántica que efectivamente hay otros niveles, hay otros universos que, que no son perceptibles para nuestros ojos. Y me iba yo a referir a un ejemplo muy sencillo sí, sí, sí. que tenemos aquí en la naturaleza porque nuestras uh, percepciones como seres humanos son muy limitadas. Uh -huh. eh, los pequeños pajarillos, los colibrís okay. eh, que vibran, que vuelan o que se sostienen en el aire. Nuestra vista dice, mira, está sosteniéndose, pero lo Levitando. que pasa uh -huh. es que no vemos la velocidad con la que mueven sus, sus alas. Sus alas. Uh -huh. ah, ¿Y qué estamos hablando ahí? Bueno, una vibración distinta. ¿Qué es lo que ha pasado y en la cantidad de videos que ahora están en, en Internet, en YouTube, cuando dicen, oh, eh, y ustedes les ponen eh, duendes? Uh, este, reales Ajá. y las cámaras han captado estos uh, pequeños seres pasando velozmente por el ojo de la cámara y lo está captando por el ojo de la cámara uh -huh. porque pues precisamente el, el avance de la, de la tecnología ha logrado pe ha permitido eh, ese que se uh -huh. capten eh, fracciones de segundo ya no son segundos sino son fracciones, fracciones de segundo al ojo humano que no ve ciertas limitaciones, ¿no? Claro. Si hacemos todavía una relación con algunos animalitos, hay el mismo, los mismos perritos, ¿no? Ellos escuchan eh, con unas a, audiciones pero muchísimo más potentes que las del oído humano. Claro. Bueno, entonces regresando a, a, al documento que se desclasificó. Eh, son esos puntos y si lo leemos con muchísimo más calma, pues vamos a sacar... Conclusiones que apenas nos estamos dando cuenta es que estas agencias gubernamentales saben toda la verdad desde hace años. Oh, no, sí. Desde sí, hace sí, sí, años sí, sí. y que simplemente no, eh, no quieren darla a conocer. Creo que dieron diez, ocho puntos o, no, o nueve, no sé si son ocho o nueve puntos son, esta, esta nota, ¿no? Son nueve puntos, nueve puntos. Eh, efectivamente, eh, eh, al, al respecto. Eh, la primera parte es eh, menciona que. Parte de los de los discos de las uh, tripulaciones eh, básicamente están bajo control remoto. Uh -huh. El eh, punto número dos mencionan que su que su misión es este, pacífica. Eh, y por ahí creo que, si mal no recuerdo, que eh, menciona que muchas de esas naves tienen la posibilidad de autodestruirse. Uh -huh. eh, para que no sean este, capturadas, ah, este, okay. etc. Uh -huh. ¿no? Por ahí hay un punto, si mal. Sí, por aquí está, es el punto número 7. Uh -huh. uh -huh. Es el 7, donde dice que el disco posee un tipo de energía radiante o rayo, uh -huh. le, en la cual eh, fácilmente eh, puede desintegrar eh, a a otra nave, a cual sí, a cualquier otra nave en, en que en que la esté atacando, ¿no? Ah, okay. Bueno, ahí uh -huh. más bien habla de, de repeler un, un ataque. Uh -huh. Pero bueno, si esto lo saben, eh, eh, seguramente que o oh, para ese entonces ya habían hecho ingeniería. En, claro. Ingeniería en reversa uh -huh. o por alguna otra situación saben, sabían lo, lo que las naves de este tipo eran capaces, capaces de hacer, ¿no? Ajá. Así es que bueno, pues este es uno de los de las últimas, uh, pues no diría yo revelaciones, pero sí acontecimientos muy interesantes. Que... Sí, no y sobre todo que lo este recalca un ex agente del FBI. Y se basa en uno de esos capítulos, precisamente Ajá. se basa en ese documento. Ajá. Así es que... Sí, por eso te digo, cuando yo lo saludé y, y la primera pregunta que le hice, hoy ¿este reporte que acaba de salir es real? Dice, sí, precisamente, dice, yo basé mi investigación, una de las investigaciones en, en eso, ¿no? Entonces eh, podemos confirmar que ese reporte del cual platicamos la semana pasada es, es cierto y si usted desea saber más respecto a, a esa información... Pues ya está ahí un libro escrito, como menciona Carlos Guzmán, se llama The Extra Dimensionals, eh, escrito por John de Sousa, puede ir a Amazon, por ahí lo puede buscar y ordenarlo. De todas maneras, a John vamos a tener los próximos días que va a ser una charla muy interesante con él, este Carlos. Bueno, aprovechando que lo has mencionado, desde aquí quiero yo darle mi agradecimiento a, a la atención que tuvo conmigo, uh, por ahí tuve la oportunidad de, de grabarlo, espero Ajá. que en un par de semanas... Eh, son pocos minutos, pero creo que muy valederos y voy a subirlo a mi canal. Las personas que tengan interés en, en conocerlo claro, eh, también. físicamente también. Así es que, eh, John, desde aquí un saludo. Gracias por tus eh, aportaciones eh, y por tus comentarios. Entre mucha información que él maneja, ¿eh? porque la verdad hay, hay muchas cosas que platicar eh, de él y con él y bueno pues esta es una de esas tantas cosas no pero eh, y eso que nada más estamos hablando de uno de los invitados en esta en este fin de semana no sí bueno realmente fue maratónica esas Ajá. sesiones que eh, tenemos también que a agradecer desde aquí a ese entusiasmo juvenil, yo diría, del organizador. Oh, Javier Sandoval, a Javier sí. Sandoval, sí. A Javier Sandoval, qué bárbaro. El, Mucha energía, ¿verdad? El, el traer a esos invitados de distintas partes de Estados Unidos y por ahí, que va, vamos a hablar también de, de una investigadora australia, australiana. Australiana, sí. Entonces, traerlo, de, traerlas desde. Esas lejanas tierras, pues bueno, no es cualquier cosa desde el punto de vista logístico y económico. Claro, no, no, es algo es algo que, pues, la verdad se hace muy pocas veces, y agradecemos muchísimo la invitación que nos hizo eh, Javier Sandoval para poder asistir a este, a este evento. Eh, ¿Qué más por ahí? ¿Quién más te impresionó? Bueno, dentro de toda la información que se compartió. Sí, bueno, nada más para finalizar con John de Sousa, como eh, habíamos mencionado, él tiene. Eh, escritos en este momento tres Ajá. libros, ah, okay. quiero yo mencionar eh, eh, rápidamente el, el primero de ellos, el primero de ellos se refiere a toda esa serie de historias que él vivió en, en su carrera profesional esos, esos casos eh, sin explicación ah, okay. él es, es más, hasta comentó que algunos eh, capítulos de X-Files bueno, que él fue eh, asesoró en ciertos capítulos de esta serie, ¿no? así es que Nuevamente aquí eh, concluimos que la, la realidad, realidad la... supera la ficción Ajá. definitivamente y que pues, si esos casos del cual él tuvo conocimiento se utilizaron de una u otra manera o simplemente como concepto para desarrollar un capítulo de, lo de televisión que hay detrás de lo que no conocemos, ¿verdad? Porque claro. yo estoy seguro que aunque él haya escrito eh, su libro de esas experiencias, no nos está revelando realmente lo que vivió en sus más de 20 años. No, ¿no? y más, y pues, acuérdate que ellos también hacen un juramento de no compartir información, etc. Entonces, posiblemente, pues, mucha información no, no vamos a saberla, ¿no? Y desde luego, él... Está sitúa en las primeras páginas que eh, al, los casos est están cambiados los nombres correspondientes, uh -huh. los lugares, bueno, y eso sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? En México también, los militares cuando eh, llegan a levantar su acta cambian nombres, cambian lugares. Perfecto, vamos rapidísimo a la pausa, regresamos para seguir platicando con Carlos Guzmán en esta noche, en el único y original programa de Los Desvelados. Conexión directa con Víctor Camacho es el 562 904 4822 562 904 4822 Ahora continuamos con más. Perfecto, estamos de regreso en el programa de los desvelados en esta noche. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de tra eh, transmisión. Ahora sí que saludándoles desde las montañas rocallosas para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, parte de la República Mexicana. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas en la Unión Americana. Es el área 562-904-4822. De la República Mexicana, libre de costo, 01800-681-1847. Esta noche con nosotros, Carlos Guzmán, pues eh, acompañándonos en esta noche muy, muy sabrosa, ya descansando un poco de, pues, algo del ajetreo del viaje, este, tres días muy intensos con mucha información en conferencias. Eh, pero me gustaría preguntarte, Carlos, eh, salió una nota precisamente en estos días que los desvelados me hicieron el favor de enviarla, porque, pues, me imagino que llamó la atención hace un par de días esto. Eh, una candidata en el estado de la Florida al Congreso dice que subió ella una nave espacial con extraterrestres. Esto fue emitido en un programa de televisión en el año 2009. Ahora que es candidata al Congreso, ya que entra a la política directamente, pues lógico, no falta quien diga, ah, esta yo la escuché diciendo que le había pasado algo, ¿no? Y ahorita, pues, está causando revuelo precisamente esta información que ella compartió: que, que, que de niña, sobre todo, eh, había tenido un encuentro con tres seres extraterrestres muy parecidos al Jesucristo o a la imagen de Jesús que está allá en Río de Janeiro, ¿no? Entonces, eh, pues, se me hace interesante, ¿no?, darnos cuenta cómo a veces la gente eh, tiene este, estas experiencias, dice, somos seres altos. Rubios y corpulentos, me hablaron telepáticamente. Me dijeron que saliera eh, de la casa y vi una nave redonda. Entré a la nave, había cientos redondos y piedras de cuarzos para controlarla. Fuimos para arriba y empezaron a explicarme todo lo que iba a pasar, lo que estaba pasando y sobre la religión. Menciona ella. No sé qué pienses de, de esto, Carlos. Bueno, ese eh, también nos podríamos llevar eh, eh, bastantes eh, minutos, bastantes horas eh, platicando el enfoque que puede tener este caso. ¿Por Ajá. qué? Vámonos primero a que a, a, al, al tipo de persona que está mencionando la nota. Ajá. Entonces es una candidata a un puesto de elección popular y esa candidata lo está exponiendo uno porque en realidad a lo mejor es Quiere ser artífice, quiere ser uh, la que va a aperturar a la me mejor eh, muchos otros documentos clasificados. Es Otra posibilidad de que lo diga, vamos, vamos a partir del hecho de que efectivamente fue un acontecimiento real, pero Ajá. ese acontecimiento real también hay que analizarlo y clasificarlo, dónde es, dónde cae. Son porque fueron seres extraterrestres eh, eh, en su este, acepción de, de que son de otro mundo, Ajá. o fueron extraterrestres, sí, pero fueron porque son ya cuestiones espirituales, o fueron otras personas porque entró ahí en un estado místico. Entonces, a lo que voy es que no podemos nosotros desconociendo la, la historia y desconociendo a uh -huh. la persona, el, el dar una opinión que pudiera estar o no equivocada a esa persona con respecto a la experiencia que la tuvo. Ajá. ¿Que la tuvo? Sí la tuvo, pero dentro de que la tuvo, ¿cuál? Do, ¿Dónde vamos a clasificar esa experiencia? Pues la cuestión aquí uh -huh. es de que al salir ella como candidata para, para el Congreso en el estado de, de Florida, pues eh, tú sabes que a toda la gente la investigan, la checan, a ver esta de dónde viene o este de dónde viene. Encontraron de que ella había participado en un programa de televisión hace casi 10 años atrás donde ella mencionó que había tenido este tipo de experiencias, ¿no? Ahora le volvieron a preguntar ya como candidata, oiga, usted vio extraterrestres, ella menciona que tuvo una experiencia muy especial cuando ella tenía 7 años. Y dice, y yo creo que puede haber vida fuera de nuestro planeta, o sea, sin especificar bien su, su experiencia. Uh -huh. Ahora, la, la pregunta sería, ¿la gente en general estaría preparada para que una persona ya dentro de un puesto político pudiera decir, eh, sí, sí, sí es real, existen los extraterrestres? Te comento esto porque conocimos a alguien que tiene varias de estas personas. Uh -huh. efectivamente no muy buena pregunta eh, eh, víctor aquí ¿no? como te decía es que hay que an ver, eh, verlo analizarlo sobre varios enfoques Ajá. el siguiente es precisamente el aspecto político uh -huh. lo que yo mencioné antes pues, fue digamos el aspecto humano etcétera ahora vámonos al político qué es lo que pasó cuando si recuerdas que eh, Carter vio por ahí. Mencionaba que él había tenido una vista mía. Así es. Uh -huh. eh, y fue un, un expresidente. Uh -huh. ¿Qué es lo que Clinton quería al finalizar su periodo? Y a lo mejor, desde mi punto de vista, no lo logró hacer, por desafortunadamente, por el escándalo en que se vio envuelto. Uh -huh. Eso le, le absorbió sí, le quitó mucho. mucha a, acción, mucha actividad, muchas uh -huh. posibilidades porque él quería, en cierta forma desclasificar este informes ovni ahora en el caso de esta candidata ella no lo está mencionando precisamente en este momento que está eh, buscando uh -huh. esa, esa candidatura sino que como lo mencionaste bien fue algo que ella había declarado hacía ya 10 años o uh, hacía sí, tiempo casi años. Uh -huh. cuando lo declaró seguramente que Dijo, bueno, lo declaro. No tengo en este momento una perspectiva de una proyección pública. Uh -huh. Entonces, bueno, a lo mejor ahí ahorita puede que se esté lamentando. Quizás sí, quizás no. También no los conocemos. Pero de cualquier manera, es una nota muy interesante, muy importante, porque. Ajá. Eh, está siendo esta persona o una persona pública uh -huh. y si es que le aconteció esta experiencia pues bueno la vamos a tener en el favor de precisamente las filas del pro y por ahí precisamente a ese respecto de esas personas eh, que eh, son eh, o que tienen... Porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué las personas importantes, entre comillas, o estudiadas entre comillas, porque ellos nunca han dicho que han tenido algún tipo de experiencia ¿no? O sea, regularmente siempre son campesinos gente que trabaja este, manejando, troqueros por ejemplo, que no, pues es que yo vi me dijeron, me llevaron, etcétera y uno dice, bueno, ¿y por qué gente con, con estudios, gente importante ¿por qué no dicen si han tenido alguna experiencia, no? Afortunadamente eso creo que está siendo olvidado en el pasado, porque desde Ajá. luego que cualquier científico de cualquier parte del mundo y que haya tenido un, una experiencia ovni difícilmente la va a, a contar porque él se va a desprestigiar porque ah, okay. desafortunadamente pues el tema efectivamente como lo mencionas pues no es para la gente. Eh, que tiene altos estudios universitarios, maestrías, doctorado. Ajá. Pero. Uno pensaría eso, ¿no? Uh -huh. a, así es. Eh, ahí tuvimos la fortuna de conocer a, a Rayer Hernández, uh -huh. que es una persona que tiene estudios de maestría y es candidato a doctor uh -huh. en, en dos tipos de, de doctorado. Ajá. Uh -huh y él conjuntamente con otros uh, científicos uh -huh. eh, se unió para organizar para fundar la lo que sería más o menos la traducción la fundación para la investigación de los encuentros dentro de lo extraterrestre mm. y esta fundación que le llama el Foundation for Research into Extraterrestrial Encounters pues resulta que sus fundadores son gente con muchísimos estudios universitarios. Claro. Y vamos a encontrar que dentro de estos fundadores está nada menos que Edgar Michel, el astronauta de Apolo 14. El quinto hombre que llegó a ah, pisar la superficie lunar. A, a, así es. Ajá. Y dentro de esta organización, precisamente para eh, llevar a cabo el que se le tome en cuenta, a la el, no que se le tome en cuenta, sino más bien que sea aceptada Ajá. la existencia de este tipo de fenómenos por la comunidad científica, ha hecho esta organización y ha invitado o invitó, porque ya es pasado, Ajá. a los cofundadores de, de esta organización, a gente con, con altos grados académicos, uh -huh. pero hay un, un común denominador de estas personas, que han invitado para Ajá. que sean partícipes y cofundadores de esta organización, que esas personas con altos grados académicos. Ahorita nos dices cuál es el común Ajá. denominador. Déjame ir a la pausa rapidísimo sí. para que nos comente, Carlos, pues el por qué esta gente con estudios o académicos han decidido participar en esta organización de investigación en el programa de los desvelados. Continúa contando tus historias aquí en Los Desvelados con Víctor Camacho.